Ay, no, trae la bolsa y con ella, porque no la dejo en la entrada. Bueno.
Eres una mala persona. Eres una mala persona. Tienes unos colmillos para atacar a los demás. Siempre andas de lengua suelta. Eres súper malas vibras, pero tú crees que eres good vibes. Además, atacas a los demás. Y espera, también tiene una parte triste. No solo te voy a criticar. Tiene una parte triste. No dejas que nadie se acerque a ti. O más bien, nadie quiere acercarse a ti porque pues eres venenosa. No saben cuándo los puedes atacar. Has dañado a muchas personas y pues todo lo que te está pasando es tu culpa. Toma. Ay, ya no llores, no te creas. Es que estaba enojada por unas cosas que me pasaron y tenía que desahogarme con alguien. Tenía que yo sacar mi veneno. De hecho, esta carta también me ha salido a mí muchas veces. Es por eso que te dije todo eso, porque eso alguien me lo dijo a mí. También me gusta mucho criticar y así, pero digo, estamos hablando de ti, ¿verdad? Entonces, eres una serpiente hermosa. Eso hay que tenerlo claro. Y primer paso es aceptarlo. A veces ser una serpiente es bueno, pero ahora vamos a ver qué animal es tu hombre. Mira lo que apareció en la carta. Ya viste, esto significa claramente lo que te dije en la calcomanía de Hello Kitty. Hay alguien más. Él es un oso que se está yendo a hibernar, pero no contigo, hermosa, con alguien más. Sí, no llores, no llores. No, 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 no. Todo se puede arreglar. Claro que yo puedo ayudarte para que el oso y la serpiente estén juntos. ¡Wow! Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué lo quieres? Ah, ¿por qué lo quieres tanto? Dime, ¿es rico? ¿En serio? ¿Va a recibir una herencia muy grande? Claro, eso lo vi aquí también. ¿De cuánto? Y dices que tienen muchos problemas ustedes dos. ¿Cómo dices que se llama? Su número de teléfono. Ay, no me veas así, es que lo necesito. Claro, lo necesito para ganártelo y quedarme con él. ¿Qué? No, no dije nada. Bueno, vamos a hacer el ritual para que tú te lo quedes. Y mira, tú vas a atacar a esta osita. Vamos a comenzar. Primero, tengo que hacerte un ritual del amor. ¿Y el amor de qué color es? Rojo, claro, rojo, pasión. ¿Quieres que haya pasión en tu relación? ¿Quieres que solo te quiera a ti y que ya no ande con ninguna otra? Yo sabía que si querías eso. Entonces, con este listón que está nuevo, claro que está nuevo, lo encontré ahí en la basura. Bueno, voy a pasarlo por todo tu cuerpo. Mientras tanto, tú tienes que respirar y exhalar. Una vez que ya hayas terminado con las respiraciones, vas a decir pero con todo tu corazón, deseando a ese hombre, qué rico y claro que vale la pena. Ya cambié mi opinión de él. Lista, tienes que poner todo tu corazón en esto. Vamos a comenzar. Respiraciones, vamos. Inhala, exhala, inhala, exhala. Ok, una vez más profundo, inhala. Su nombre, di su nombre tres veces, ok. Ajá. Ahora toma este otro extremo y di tu nombre tres veces, ajá. Ok. Y ahora vamos a amarrarlos un nudo por aquí, a ver, así, así, así. Sí, así. Y te lo vas a llevar en tu cuello, hermosa, así. Sí, porque aquí ya están ustedes dos juntos. ¿O quieres que los separe? No, ¿verdad? Entonces, ponte tú. Muy bien, ahora sí vamos con las que en verdad importan. Las cartas, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Él en verdad te quiere? Claro que no te quiere, se va a quedar conmigo. Bueno, ahora sí vamos a ver.
Siguiente carta. Árboles secos. ¿Qué significa esto? Así es su amor. Las hojitas significarían amor, pero ¿ves a qué hojas? No, todo está seco. ¿Qué significa? Que tenemos que talar el árbol, tenemos que cortar el árbol. ¿Por qué? Porque él ya no te quiere. Entonces su amor está así. Ay, no llores, no llores. Espérate, espérate. Siguiente carta. Nos dicen que todo esto es como una bola de nieve. Se ha ido haciendo cada vez más grande hasta que te aplaste porque él se quiere deshacer de ti. Ey, como que ya no me vas a pagar. Ey, no, 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 no. Espérate, 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 espérate. No llores. Ahorita déjame sacar una carta buena. No llores, no llores, no llores, no llores. Siguiente carta, siguiente carta. Ay, ya no llores. Espera. Chimenea, ¿sabes qué significa esto? Que aún hay una llama del amor. Aún está la llama del amor. Bueno, la verdad ya se apagó. Sí, ya se apagó. Pero se puede volver a encender. Como una chimenea, la prendes, la apagas, la prendes, la apagas. Ajá, así su amor. ¿Y qué crees? Se va a encender su llama del amor gracias al amarre que te hice. Ajá, a ese nudo todo horrible. Se va a volver a encender su llama del amor. ¿Y qué crees? Al fin te va a dar lo que quieres y por lo que le has rogado todos estos años. Regalos, atención, amor. Sí, es que tú lo ves así en forma de regalo, pero esto significa amor, atención, que ya no te engañe, que ya no te sea infiel, que ya no hable con otras, que ya al menos te voltee a ver. Sí, pero ¿sabes qué? Este regalo pues se necesita abrir y este regalo no va a llegar solo. Necesitamos abrir los caminos. Sí, y para abrirte los caminos, ¿qué crees? Necesitas pagar más dinero. Sí, con unos 600 pesos más los traes ahí. Muy bien. Entonces, claro que puedo abrir los caminos. Listo, se abrieron los caminos. Wow. ¿Qué? No, no. ¿Qué? ¿Una vela? Ya sé, el otro día mi sobrina cumplió años. Sí, sí, tengo una vela. Espera, tranqui, tranqui, aquí está. Listo, mira. ¿Por qué haces esa cara? No, 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 no es una vela de cumpleaños. No, 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 ya sé que dice 5, pero no es una vela de cumpleaños. Esta es la vela de los 5 caminos, de los 5 caminos. Salud, dinero, amor, éxito y tu hombre. ¿Cómo ves? Todo en uno, solo por 600 pesos. Pon toda tu energía aquí. Pon toda tu energía en la vela. Mira, ya está creciendo. Lista. Ya tienes todos tus problemas en mente. Supongo que deben ser muchos, pero rápido. Rápido, mi tiempo es valioso. Lista. Sopla la vela en 3, 2, 1. Ok, ya. Ya me cansé. Listo, eso ya fue todo por hoy. Nos vemos. ¿Qué? ¿No te sientes diferente? Mira. Esto no es instantáneo, ajá. Tal vez mañana, tal vez mientras vayas a tu casa, tal vez nunca, porque en realidad no hice nada. Ya sabes, cosas de la vida. Tú confía, ok, tú confía en mí y en Kitty. Sí, nos vemos, nena. Adiós, hermosa. Ya se fue.